Desde el año 2006, México vive una persistente situación de inseguridad pública y una expansión del crimen organizado que ha incrementado significativamente las violaciones a los derechos humanos, los delitos y las denuncias por la impunidad estructural en que estos hechos permanecen. Frente a esta situación de violencia, las propias víctimas se organizaron a partir del año 2011, junto con organizaciones de la sociedad civil, para impulsar acciones sociales, jurídicas y políticas, así como de resistencia civil no violenta, con el propósito de presionar la elaboración y aprobación de una ley que pudiese servir de herramienta para convertir a las personas víctimas en sujetos de derechos, y con ello garantizar su debida protección y efectivo acceso a la justicia. Como fruto de este esfuerzo, se aprobó la Ley General de Víctimas, que establece un marco de derechos de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, así como acciones concretas para garantizar su protección, atención y reparación del daño. Si acabas de ser víctima de un delito o de una violación a tus derechos humanos, tienes derecho a que se te atienda y se te garanticen tus necesidades inmediatas, a que el Estado investigue, juzgue y sancione a los responsables. Tienes derecho a saber lo que ocurrió, a estar informada sobre tus derechos y conocer el estado de la investigación de tu caso, a participar activamente en el proceso, a que se te brinde protección y se salvaguarde tu vida e integridad corporal. Un amplio catálogo de derechos en el proceso penal. El Estado tiene la obligación de hacer todo lo posible para subsanar las afectaciones que sufres, por lo que debe implementar una serie de medidas que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, así como las medidas de no repetición. La ley te reconoce muchos derechos como víctima, por ello es primordial que no se queden en el papel y que se hagan realidad. Para exigirlos, debes acudir a las instituciones públicas que están obligadas a atenderte.